me acompaña en la mesa y agradezco su asistencia, el presidente de la Federación Regional de Hosteleros de Castilla y León, Julián Duque, que conoce bien este proceso, lo ha vivido y lo ha, si me permiten, sufrido también todas las reuniones que hemos tenido y todo ese proceso de colaboración también para tratar de redactar y completar un proyecto de decreto que se adapte a la realidad del sector y que modernice la normativa que regula actualmente todo el sector de la hostelería. Les decía que ha sido un proceso largo, un proceso que empezó hace ya meses, en el que hemos tratado de tener el máximo contacto con los empresarios, con el sector, para realizar un proyecto de decreto que se adapte fundamentalmente a sus intereses. Y lo hemos hecho a través de diversas convocatorias, no solamente del Consejo Autonómico de Turismo, en el que están representados todos los miembros del sector turístico, sino también a través de reuniones técnicas, a través de grupos de trabajo y a través de reuniones tanto con la Federación Regional de Hosteleros como con las asociaciones también de cocineros y también la Asociación Regional de Sumilleres. Ha sido un proceso largo, pero un proceso fructífero. Nos ha permitido también incorporar muchas de las aportaciones que los propios empresarios nos han trasladado. Nos ha permitido también incorporar sus sugerencias, sus alegaciones y, en concreto, hemos, a partir de estos contactos, incluido en el decreto más de 60 aportaciones realizadas por los propios empresarios. Por tanto, una labor de colaboración y un proceso de participación en el que culmina un proyecto de decreto que hemos querido, fundamentalmente, insisto, que responda a las necesidades del sector y en el que participe el propio sector y su contenido responda en la mayor parte y en todo lo posible a lo que el propio sector nos ha propuesto. En lo que se refiere al contenido del decreto, tampoco voy a entrar a un análisis demasiado pormenorizado, simplemente indicarles que el decreto consta de 32 artículos que se distribuyen en 5 capítulos. El capítulo primero establece las disposiciones generales, el objeto y el ámbito de aplicación, así como también los capítulos de concepto, clasificación y categorías de los establecimientos de restauración, así también como la posibilidad de clasificación simultánea de los diferentes establecimientos. El capítulo 2 hace referencia a los requisitos de los establecimientos de restauración, requisitos comunes y requisitos específicos para cada tipo de establecimiento. El capítulo 3 se refiere a las especialidades de los establecimientos de restauración. El capítulo 4 al régimen de acceso y el ejercicio de la actividad de restauración para los distintos tipos de establecimiento, y el capítulo 5 se refiere al régimen de funcionamiento y a los requisitos de publicidad de los establecimientos y a determinados conceptos referidos también al propio reglamento de régimen interno de esos establecimientos. De todos estos capítulos, y por destacar lo más importante y lo que serían las principales novedades, sí me gustaría destacar, en primer lugar, que supone la adaptación de la normativa en materia de restauración también al ámbito comunitario, al ámbito de la normativa comunitaria. En segundo lugar, supone también una modificación importante en cuanto al régimen de acceso a la actividad. Tratamos de impulsar la actividad económica en el ámbito turístico y en el ámbito de la hostelería en nuestra comunidad autónoma. Y en base a ese objetivo hemos simplificado enormemente la tramitación para el inicio de la actividad en hostelería, incluyendo también en este decreto el régimen de declaración responsable para poderse dar de alta en el registro. Es decir, a través de una declaración responsable, cualquier empresario, cualquier profesional puede iniciar la actividad de manera inmediata, tal y como se recoge en el propio decreto. Y quizá la novedad más importante, en la que me gustaría detenerme algo más,
es probablemente la incorporación de especializaciones en el ámbito de los establecimientos de restauración. Este decreto incorpora como novedad cuatro establecimientos o cuatro tipos de especialización de establecimientos, como son el mesón, como son el asador, el restaurante bodega y el gastrobar. El objetivo de esta especialización, el objetivo de esta novedad, es impulsar la calidad de nuestra oferta turística, impulsar la calidad de nuestra oferta de hostelería a través de la especialización como factor también de diferenciación y también cumpliendo una serie de requisitos adicionales de calidad en relación a estas especialidades. Y aquí sí que me gustaría detenerme también para hacer alguna aclaración, que yo creo que es muy importante para evitar posibles confusiones que puedan generar este tipo de requisitos. Y me gustaría dejar muy claro que este decreto no supone ninguna obligación para el empresario, con carácter general, de incorporar ningún tipo de clase de producto específico entre los productos que oferta. Es decir, el propio decreto establece en su capítulo segundo una serie de requisitos generales, requisitos comunes a todos los bares y a todos los restaurantes y a todas las cafeterías de Castilla y León. Pues bien, en ninguno de esos requisitos comunes se exige la obligación de tener que incorporar ningún producto específico en las determinadas cartas o en las determinadas ofertas de los establecimientos. Creo que es importante destacarlo y creo que es importante aclararlo porque lo que evidentemente este proyecto de decreto no pretende es condicionar las cartas y los menús y la utilización de productos por parte de los empresarios de hostelería. Por tanto, dejar muy claro que no se impone ninguna obligación en ese sentido. Ahora bien, y en la línea de la novedad que comentaba en este momento, el decreto sí que incorpora una serie de opciones de especialización para los empresarios. Es decir, los empresarios de hostelería pueden elegir y pueden optar por especializarse en una de esas cuatro figuras, de mesón, asador, restaurante, bodega y gastrobar. Esas son especializaciones que sí que incorporan algún requisito adicional más de calidad. Algún requisito adicional más de calidad en relación a las instalaciones, en relación a sus servicios y en relación también a los productos en base a lo que son las referencias de calidad de nuestra materia prima, de nuestros productos en el ámbito agroalimentario. Es decir, en base a las denominaciones de origen, a las figuras de calidad agroalimentaria y a la marca de productos Tierra de Sabor. Pero dejando muy claro esa diferenciación. Estos requisitos se refieren a las especializaciones en las figuras de restauración y esas especializaciones son absolutamente de carácter opcional para el empresario. Es decir, cualquier empresario actual de hostelería puede optar por quedarse como está, sin necesidad de asumir ninguna obligación adicional, o puede optar por una posibilidad que hasta ahora no existía, que es la de tratar de diferenciarse a través de la especialización, a través de estas cuatro especialidades que, lógicamente, para conseguir esa diferenciación incluyen una serie de requisitos con un mayor nivel de exigencia. Como digo, tanto en las instalaciones, como en los servicios, como en el producto. Pero me gustaría dejar clara esa diferenciación y dejar clara la voluntad de la Junta de Castilla y León y de este proyecto de no imponer a los empresarios que no lo quieran ningún tipo de obligación en relación al uso de cualquier tipo de producto o de materia prima. Evidentemente no es la intención y solamente se refiere en ese sentido para el caso de las especializaciones y para el caso de como factor para el acceso a algún tipo de categoría dentro de los restaurantes. Por tanto, quiero destacar también que esos requisitos en relación a los productos se refieren
no solamente a una marca determinada como Tierra de Sabor, sino también a cualquier figura de calidad agroalimentaria o a las denominaciones de origen en relación al vino. Pero diferenciando lo que es las obligaciones comunes, las obligaciones genéricas que establece el decreto para los actuales bares, restaurantes y cafeterías de nuestra comunidad, en la que no se incluye ese requisito ni se incluye esa exigencia, de lo que es esas especializaciones que tienen un carácter opcional y, por tanto, el cumplimiento de esos requisitos es voluntario para quienes opten a esa especialización. En definitiva, el objetivo de este proyecto de decreto es actualizar la normativa, modernizarla y adaptarla también a la realidad del sector. Y lo hemos querido hacer, y esto es importante destacarlo, con un criterio de flexibilidad y de tener capacidad de adaptación a la evolución del sector, de un sector muy cambiante, muy dinámico y muy creativo, y que, por tanto, nuestra voluntad es aprobar un decreto de acuerdo con lo que el propio sector, a través de las asociaciones, nos ha aportado, y aprobarlo también para que sea un instrumento que se adapte a la evolución del sector y que impulse la actividad económica, y en ningún caso que pueda constreñir la creatividad y la evolución de los hosteleros y de los cocineros de nuestra comunidad. Por tanto, seguiremos trabajando en este proyecto. Evidentemente, estamos en una fase de tramitación en la que se han cumplido todos los trámites preceptivos, y no solamente preceptivos, sino también todos los trámites y contactos con el sector, y que con las aportaciones recibidas pues trataremos de impulsar esa tramitación y aprobar finalmente un decreto que, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, se adapte e incorpore todas las aportaciones y todas las sugerencias que nos han hecho los empresarios. Y en ese sentido, pues sin perjuicio de que quedemos a su disposición posteriormente para cualquier pregunta, le cedo la palabra también al presidente de la Federación Regional de Hosteleros, Julián Duque. Muchas gracias. Los empresarios de hostelería de Castilla y León hemos podido colaborar con este decreto. Se nos ha pedido consultas, se nos ha consultado. Desde el primer momento hemos tenido reuniones y hemos intentado plasmar muchos aspectos que venían luchando mucho tiempo. Yo soy muy viejo para esto. Yo recuerdo en las primeras reuniones que se fundó Maestres de Cocina, ¿le suena, no? Igual que Eurotoques, don Carlos Cidón. Y nuestro gran problema en aquella época, en los 80 más o menos, era que qué pocos productos de Castilla y León están reflejados en las cartas de los restaurantes. Era una pena, porque no se reflejaba. En aquella época había una inquietud que venía de otras regiones de España, y la nuestra no estaba muy plasmado, no estaba metido en lo que es en el cuerpo del empresario. Por suerte, poco a poco ha ido creciendo esta ganas de saber, de conocer, de avanzar, insisto, gracias a las asociaciones de cocina que hay en este país, me refiero a Eurotoques, en general, en Maestres de Cocina, que todos son empresarios de hostelería. La empresarial de hostelería, por supuesto, estuvo de acuerdo, cuando se os comentó, ¿queréis colaborar? Por supuestísimo que sí. Y hemos estado en todas las reuniones desde el primer momento. Ya en el mes de junio, que estaba ya muy cerrado el decreto, se lo mandamos a todas las asociaciones provinciales para que alegasen lo que quisieran alegar, que vieran un poco estudios en el decreto. Es el momento de abrir la puerta para todas las opiniones que tuviéramos, y así se hizo. En diciembre hubo una junta directiva y también se recordó otra vez, señores, que llegan las fechas y tenemos que estar presentes. Si hay algo que queremos cambiar, es el momento oportuno. Por tanto, la presencia del empresariado de hostelería, del empresario que es cocinero, del empresario que es sumiller, del empresario que es tabernero, me gusta decir. Tabernero es la persona que conoce de todo un poquito, que es un poco el tejido empresarial, sobre todo de Castilla y León. Estamos muy satisfechos en ello. Por eso, por un tema. Por otro tema, también examinando un poco, viendo a quién puede perjudicar, entre comillas, o a quién puede el decreto, pensamos que
normalmente todos los restaurantes, todos los centros de hostelería de Castilla y León lo van a cumplir, lo cumplen ya. De hecho, lo cumplen ya. Como he dicho al principio de mi alocución, gracias a Dios, ya no estamos en el año 80, que le preguntaban por un queso de Roquefort y vendíamos Cabrales, cuando aquí tenemos Valdeón. Y ya todo el mundo sabe que existe Valdeón. Eso es muy importante. Entonces se ha reflejado ya, dándolo vueltas, viendo papeles, pidiendo informes. Yo creo que sobre unos 30 y tantos, 40 establecimientos, de 5.400, puede ser que no cumplan. Puede ser que no cumplan. Poder meterse en estas nuevas especializaciones, estamos hablando del 0,6%, me parece que es un éxito, que a través que el 99,4% lo puedan hacer. Eso es importantísimo. La especialización me pareció muy oportuna. Ahí hubo una reunión, fuimos en Segovia esa reunión, entonces matizamos varias cosas, y entonces nos pareció perfecto. Y asadores, qué es lo que tiene que tener, qué es lo que no tiene que tener. Los mesones, las bodegas, el gastrobar está muy de moda, muy de moda el gastrobar hoy en día. Tiene que ser una nota diferenciadora de un bar de tapas o de raciones o tapas, ¿eh? De las cosas que ahí en Segovia cambiamos, matizamos. Bien, entonces yo creo que es muy importante porque esto está cambiando continuamente. Decía el director general, esto es una actividad muy viva, está muy cambiante. Seguro que ya está surgiendo otro tipo nuevo de hostelería, porque ¿sabéis quién cambia el tipo de hostelería? Vosotros, los consumidores. Soy quien de repente dice, pues ahora se va a llevar tema de pinchos, tema de brochetas. Pues tema de brochetas. Y esto está cambiante porque quien nos lo demanda es el cliente, sobre todo. Y sobre todo también quisiera agradeceros a todos los periodistas, sobre todo dedicados a la gastronomía, que gracias a vosotros hemos aprendido mucho. Porque lo que sabemos lo hemos leído, e insisto, de los años 80 para acá. No quiero citar medios, pero os suena muchos medios que tienen una publicación de productos de la región. Entonces, tenemos que estar todos contentos que tienen que estar ya presentes en algunas cartas especializadas, pero ya casi todos lo tenemos. Y ese casi todo lo tenemos es gracias a vosotros, que nos habéis enseñado qué es lo que tenemos en casa. Pues sin contar más cosas, damos las gracias e insisto que lo que importa, que el decreto está ahí, lo que importa, que las especializaciones van a estar, pero lo que me deja tranquilísimo, que muchísimos establecimientos ya lo tienen. En Castilla y León se chatea con vino de Castilla y León. Una última anécdota. Yo veraneo en el sur de España, veraneo en Málaga, en la Carihuela. Estoy aburrido que para comer me ofrezcan un Riberita. Creo que el éxito lo tenemos garantizado también en casa y también fuera. Gracias. Hemos ido perfilando los distintos requisitos técnicos, sobre todo en materia de cuáles son aquellos requisitos exigibles también para las distintas especialidades. Lo que se ha pretendido, y es una de las aportaciones más importantes por parte del sector, es que se establezcan criterios de diferenciación para aquellos que quieren tener una especialización determinada, es decir, que esa especialización sirva para impulsar ese objetivo de calidad turística. Y esa es la parte en la que hemos trabajado más directamente y en la que hemos recibido también más aportaciones para que esa especialización efectivamente sirva para diferenciarse, para evitar que todo quede dentro del mismo ámbito y, por tanto, en esa definición de requisitos, tanto en lo que se refiere a instalaciones, a servicios como a productos, es donde hemos tratado de incorporar básicamente lo que pretende y lo que propone quienes más conocen de este tema, que son los empresarios, es decir, son los propios hosteleros, son los propios cocineros, son los propios sumilleres los que conocen mejor cuáles son los requisitos que deben impulsarse para diferenciarse y para impulsar la calidad. Y por tanto, si me permiten la expresión, en ese sentido nos hemos puesto mucho en sus manos para poder incorporar aquellas aportaciones que ellos nos han transmitido. Sí, perfectamente. De hecho, lo decía en la intervención, todos los bares
restaurantes y cafeterías que existen actualmente en Castilla y León no van a tener que asumir ninguna obligación nueva. Por tanto, cualquier restaurante, se llame como se llame, puede optar entre mantenerse tal y como está o poder acceder a esa especialización y poder incorporarse al registro de actividades turísticas como establecimiento especializado de una manera oficial, es decir, a través de una figura que antes no existía y que ahora existe y que permite esa posibilidad, pero en todo caso con carácter opcional. El que decida quedarse como está no va a tener por qué cambiar ni su carta, ni su nombre, ni su actividad en ninguno de los casos. Sí, va a haber un distintivo gráfico y un distintivo que diferencie precisamente en la línea de lo que decía, lo que es un establecimiento que se incorpora como mesón en la categoría de especialización del mesón, de el que decide no incorporarse. Y en ese sentido, pues bueno, en el propio decreto se incorporarán esos marchamos y esos distintivos gráficos. Son requisitos en el caso de los gastrobares, es donde se hace la referencia a determinados requisitos adicionales en cuanto a producto, pero en el caso de los mesones o de los asadores o de los restaurantes bodega se hace referencia más al servicio que se presta y a la tipología también de la cocina con carácter general en relación a lo que puede ser una cocina tradicional respecto a los mesones o en relación a lo que puede ser una cocina basado en los asados, tanto de carne como de pescado, a iniciativa y a propuesta también de los propios empresarios para aquellos que se especialicen como asadores. Pero si analizan con detalle el decreto, verán que los requisitos en ese sentido son los que ya se están cumpliendo. O sea, que realmente ahí las obligaciones no van a distar mucho de lo que un mesón ahora mismo está ofreciendo, porque lo que se pretende es adaptar el decreto a la realidad del sector. Restaurantes de lujo y de primera, salones de banquete y gastrobar. Exactamente. Los gastrobares no, los gastrobares es una especialidad y por tanto es absolutamente opcional. Entonces, obligación, insisto, no existe. Es la opción de poder especializarse. Otra cosa es que en relación a los salones de banquetes, que es una figura específica, y a los restaurantes de primera y de lujo, para el acceso a esa categoría de primera y de lujo, sí que se contempla como requisito el que incorporen productos de calidad en esas tres vertientes, denominaciones de origen, figuras de calidad o tierra de sabor. No los tres, sino alguna de ellos. No, con que incorporen uno solo valdría, con lo cual estamos hablando de un requisito, como decía al principio, muy laxo y muy genérico para poder facilitar el cumplimiento de este decreto sin que los establecimientos tengan que realizar ninguna modificación en ese sentido. Con que tengan algún dentro de su menú o de su carta de productos algún producto que sea figura de calidad, o bien que sea de pertenezca a tierra de sabor o sea de una denominación de origen, pero no uno de cada uno, sino con cumplir uno de esos tres referentes de calidad que existen en Castilla y León en relación a la oferta agroalimentaria,
pues se cumple el requisito que se establece. ¿Perdón? Hombre, si en relación a los requisitos del producto, si se cumplen esos requisitos, también se exige una serie de requisitos en cuanto a lo que es las instalaciones del local, la propia decoración a tono con el carácter innovador de la cocina que se realiza y el propio servicio también que responda a ese carácter innovador vinculado también a un tipo de cocina en miniatura, tanto en lo que se refiere a posibles tapas. Pues mire, en el caso del gastrobar, viene exactamente delimitado los requisitos que establece el decreto y que se refiere a aquellos establecimientos clasificados como bar en los que se sirven tapas o raciones de autor, entendidas estas como las elaboradas empleando los mejores ingredientes, altas técnicas de cocina y presentadas de forma innovadora. Y aparte, se establecen una serie de requisitos en cuanto al número de tapas y en cuanto a la carta de vinos, en cuanto a la elaboración también de la cocina en miniatura y en cuanto a que la decoración, como le decía, deberá ser acorde con el carácter innovador de la cocina. Es decir, son requisitos técnicos que, insisto, no afectan solamente al producto, sino también afectan a las condiciones de las instalaciones y del servicio como unos requisitos adicionales para este tipo de especialidades. No, no, los restaurantes son 5 categorías, entonces están clasificados por tenedores. Un tenedor, 2 tenedores, 3 tenedores, 4 tenedores y 5 tenedores. Entonces el de lujo sería el de 5 tenedores y el de primera el de 4 tenedores, que en su suma, en relación al número de restaurantes, afecta mínimamente. Es la cifra que ha dado antes del 0,61% del total de los más de 5.400 restaurantes que hay en Castilla y León. Las dos categorías, tanto de 5 como de 4. Sí, lo que quiero matizarte, como bien dices, no tiene nada que ver la clasificación administrativa que quiere poner el empresario con lo que se debe comer allí. Como bien sabemos, restaurantes de lujo y de 4 tenedores, no sé si hay muchos en Castilla y León, no lo sé, yo creo que hay muy pocos, casi todos somos de 3 y 2 tenedores, casi todos, porque fue tema, es un tema administrativo y un tema de Hacienda. Creo recordar que casi todos éramos de 3 y se bajó a 2. Porque el IRPF, cuando se hacía el tráfico de empresas, ¿os acordáis? El impuesto de tráfico de empresas fue el antecesor, luego fue el IVA. Se cambió esa ley y los de 3 tenedores tenían que hacer la declaración y los de 2 no. Entonces nos bajamos todos los restaurantes de 3 a 2. Es decir, los tenedores que hay en la puerta del establecimiento es unos mínimos, todos son temas administrativos, pero seguramente una estrella Michelin puede tener un tenedor, 2 o 3, indistintamente, eso no tiene nada que ver. Sí, por darle una cifra concreta, en Castilla y León, restaurantes de 4 y de 5 tenedores, hay 33 del total de 5.451 restaurantes que hay en toda la comunidad. Sí. No, sí, más que nada son esos restaurantes que tienen que tener
es el, los 33 que ha dicho el director, que es el 0,6%, que se les exige tener en las cartas ciertos productos de tierra de sabor o de marca de calidad o de marca de garantía, que hay 4.000 en todo Castilla y León. Son los que pueden tener objetivamente y a priori más problemas, que seguramente no tengan ninguno, porque seguramente los tienen todos reflejados. No te entiendo. Sí, eran esos. Pero te puedo contar si quieres una curiosidad. Conozco mi ciudad, Segovia. Hay un Hollywood, una cadena de hamburgueserías. ¿Sabéis cuántos tenedores tiene? 4. Yo me quedé alucinado cuando lo vi. No confundamos, entenderme. Es un tema administrativo que, por un lado, está la gastronomía, que cuanto más tenedores, más nivel gastronómico tenemos que tener, y otro es un tema meramente de alimentación. Todos hemos ido a restaurantes de un tenedor que se come genial, que inclusive tiene una gran mención gastronómica, que coincide con un tenedor solo. Son temas y son reminiscencias históricas también, cuando estaba mucho más reglamentada la actividad de hostelería. Cuando eran los precios, estoy hablando de la prehistoria, cuando los precios eran precios obligatorios en hostelería, eran los precios según tenedores. Es que esto para una clase. Antes, lo de un tenedor te marcaba un precio, lo de dos, otro, tres, y cuatro y cinco. Tú dependías de lo que querías cobrar, dependías dónde querías ponerte. Eso ya, gracias a Dios, desapareció. Ahora son más un tenedor, dos, tres o cuatro, cinco, no es el producto que des. Lo que sí que se quiere hacer es los de lujo y cuatro tenedores, que deseas productos de Castilla y León, por supuesto. Pero son más los servicios que puedas dar. Por ejemplo, según en el decreto, y en un sitio lo dice, no es obligatorio una carta en inglés, ni que una persona sabe hablar inglés en un restaurante de dos tenedores. No es obligatorio. Es a partir de cuatro, quiero recordar. Pero hombre, por prestigio tuyo, cuanto más facilidad tengas de venta, mejor. Si hoy en día se intenta que el cliente sepa que un restaurante de cuatro tenedores tiene que tener un sommelier, tiene que tener una persona que sepa idiomas y tiene que estar la carta traducida a varios idiomas. Perfecto. Pero no es obligatorio para uno de los tenedores. ¿Qué es bueno para el empresario? Claro. Son dos conceptos que a veces a nosotros mismos también nos chocan, pero son así, son las cosas administrativas y lo que da el establecimiento, son mínimos a tener. Yo creo que veo que un poco lo han malentendido el decreto, es decir, no lo han leído un poco con sosiego, porque también como dicen, productos tierra de Castilla, tierra de sabor, seguro, que en León muchísimos establecimientos, todos pensamos en dos o tres, que nos suenan, lo tienen. Además, yo no sé si hay de cinco tenedores o de cuatro en León, hay algún establecimiento, no lo sé, pero seguramente porque el cocinero y quiere siempre tener la máxima calidad. Como bien te he dicho al principio, frente a asociaciones de cocina, como es maestro de cocina y como es Eurotoques, y pertenezco a ambas y he estado metido en ellas, siempre se propugnaban por los productos de calidad y productos del terruño donde vives. Y también la marca de calidad, la marca de garantía, hay en toda la región, y en León, solo que hay un montón de ellas. Es decir, que no se han encorsetado tanto como se ha dicho. No se ha encorsetado, es decir, un restaurante puede seguir teniendo lo que quiera. Pero lógicamente, si yo voy a una bodega real, por ejemplo, querré comer productos típicos de León, seguro. Y si quiero tener una tabla de queso en mi establecimiento, pues intentaré, si quiero ser un poco diferente, intentaré tener quesos de Castilla y León. Queso del Bierzo, otro queso de Briviesca, de Burgos, un poco de todo. Yo creo. Esta pequeña polémica que yo tengo recibido muchas llamadas y de socios nuestros, y aquí me sentaba esa alegación, pero estamos ya 20 y tantos de diciembre, los sabéis desde junio. Ha sido un poco que nos hemos asustado. Y como yo he estado
en colaboración directa siempre con la Dirección General haciendo el decreto este, en ningún momento ha habido ganas de presionar. ¿Nos interesa qué? Es más, el tema de banquetes, decía, había, oye, ¿por qué no ponemos, eso se dijo en una reunión, cuarto zonas de vino en las cartas de los banquetes? Es que piensas un poco, yo también me dedico a banquetes. Te das un banquete y los vinos que ofreces a los clientes son vinos de tu zona. Un Ribera, un Rueda, un Cigales, a lo mejor un vino de Valtiendas. Sí, que no hemos hecho más que plasmar la realidad de lo que está pasando a escribirla. Y yo soy muy de anécdotas, perdonadme. Hace muchos años nos quejábamos que no se chateaba con Ribera en Castilla y León, se chateaba con Rioja y con vinos de Valdepeñas. Y ahora, normalmente, en Valladolid, que fueron los toros de Valladolid los primeros que presumieron que en Valladolid se chatea con crianza de la Ribera, y es cierto. Digo Ribera, luego hay otras denominaciones de origen. Hemos plasmado lo que vais a hacer esta tarde, ir de callas o de vinos a un papel. Tú irás a un restaurante, a una bodega, a un bar, a pedirte un vino. ¿Y qué pides? ¿Un vino o un Ribera? Es que eso ya se ha cambiado mucho de mentalidad. Entonces, eso no hemos hecho más que, además, es una labor un poco también de investigación vuestra. Seguramente que en Valladolid o en Segovia o en Burgos es más complicado, porque está muy influenciado por Rioja. Todo lo que se vende en los bares son vinos de Castilla y León, creo yo, Entonces, no se ha hecho más que eso. Eso sí, a partir de cierto nivel, vamos a exigir, entre comillas, exigir, de lujo y de cuatro tenedores. De todas maneras, por ahondar un poco en su pregunta, yo creo que esa polémica o esa confusión que se ha generado parte de una interpretación que entiende que el decreto obliga a incorporar determinados productos. Por eso yo he tratado de aclarar y he tratado de ser lo más claro posible para transmitir que esa no es el contenido de este decreto, esa no es la idea del decreto. Los requisitos adicionales de calidad en relación al producto se exigen únicamente, insisto, para la figura específica de salón de banquetes, para las especializaciones que son opcionales para el empresario y para el acceso a determinadas categorías como es cuatro y cinco tenedores. Sumando esas tres ámbitos, estamos hablando de que afectaría al 0,6% de los restaurantes de Castilla y León. Entonces, a partir de ahí, pues en base a esa interpretación, creo que se ha generado pues una polémica que parte de una confusión. Lógicamente, si este decreto pretendiera imponer la carta a los empresarios, pues es lógico que hubiera esa polémica, pero es que no es así. Entonces, por eso he insistido en que se refiera a determinados requisitos para esos supuestos únicamente que afectan al 0,6% y que en el resto de los casos la normativa es voluntariamente y premeditadamente muy laxa y muy flexible, porque estamos hablando de un sector muy dinámico, muy cambiante y muy creativo. Y lo que no pretende la Junta de Castilla y León, ni mucho menos este decreto, es encorsetar esa creatividad con un decreto que no sea flexible. Por eso hemos querido hacer una normativa muy amplia que también permita el apoyo en determinados supuestos a lo que es nuestra materia prima y a lo que son nuestros productos agroalimentarios, exactamente igual como hacen otras comunidades autónomas en relación a sus respectivas normativas. ¿Perdón?
Pues el Gobierno Abierto lo que ha hecho es finalizar todo ese proceso de participación y a partir de ahora, en la misma línea en la que venimos trabajando, nos sentaremos con el sector, nos sentaremos con los empresarios para analizar las aportaciones y aquellas que respondan a los objetivos de la Administración regional en este ámbito se incorporarán y aquellas que también se consideren de interés para el sector. Y la primera pregunta no se la he entendido, disculpe. Igual que el resto de categorías, es decir, es un tipo de categoría que se refiere tanto a un tenedor, dos, tres, cuatro, cinco tenedores, son cinco categorías distintas, cada uno tiene sus requisitos y la Administración verificará el cumplimiento de esos requisitos en todos los casos, no solamente y de forma especial para los de cinco tenedores. Pues empezando por orden, en relación a la primera pregunta y distinguiendo perfectamente que la marca Restaurantes de la Tierra es una marca de calidad, no es una categoría incluida en el decreto, es una marca de calidad al margen del decreto, sí le puedo contestar que ya ha habido solicitudes en ese sentido y que en las próximas semanas pues empezarán a resolver también esas solicitudes que exigen también un procedimiento de comprobación y una serie de auditorías que lo hacen alargarse en el tiempo para comprobar el cumplimiento de esos requisitos, puesto que estamos hablando de una marca de calidad, tenemos que asegurarnos que esos requisitos de calidad se cumplan. Pero contestando a su pregunta, sí que ha habido ya numerosas solicitudes en ese sentido. En relación a... Pues es que dentro de poco probablemente se presente y se realice algún acto en ese sentido para dar la información necesaria en relación a esta marca de calidad. Segunda pregunta, si me... coste. La especialización va a tener coste cero. Eso hay que dejarlo muy claro. No supone ni implica ningún tipo de coste económico, sino de una serie de requisitos más de carácter técnico. Y tampoco hay un plazo determinado. Es decir, como decía antes, los bares, restaurantes y cafeterías que existen actualmente pueden mantenerse exactamente igual que están ahora o pueden dentro de tres meses, de seis meses o de un año o de cuando consideren oportuno acceder a una especialización, así como los nuevos establecimientos que puedan abrirse y que quieran elegir esa posibilidad, pero en la medida en que se vayan abriendo, sin un plazo determinado, porque es de carácter opcional, con lo cual no tiene ninguna lógica establecer un plazo. Sí que hay ya diseñada una simbología gráfica, un distintivo gráfico que se incorpora en forma de anexo al propio decreto. Que ahora mismo está en tramitación, es decir, falta todavía una serie de trámites para su aprobación. Y por otro lado, evidentemente, el objetivo de la especialización es poder contar con unos establecimientos que se diferencien por cumplir unos determinados ámbitos de calidad y unos determinados estándares de calidad que nos permitan también apoyar
esos establecimientos en materia promocional. Es decir, cuando estamos hablando de nuestra oferta de restauración, estamos hablando de un producto turístico, estamos hablando de una motivación como es el turismo gastronómico, que cada vez tiene más importancia y que cada vez mueve mayor número de viajeros y de turistas y cada vez genera mayor número de pernoctaciones. Por tanto, en nuestras acciones promocionales, por supuesto que tendremos en cuenta aquellos establecimientos que se hayan especializado. ¿Perdón? Es que no se ha aprobado el decreto. En el momento que se apruebe el decreto, lógicamente, pues estará luego incorporado al propio texto. Pasamos de la restauración a las casas rurales. Vale. Sí, sí. Sí, ha habido un incremento importante. Hay que tener en cuenta que llevamos realizadas muchas actividades de comunicación también al propio sector, que es un sector en el que es difícil la interlocución por su atomización, pero en la que hemos hecho numerosas jornadas informativas, numerosas comunicaciones directas, numerosas reuniones sectoriales. Les hemos dirigido también una guía fácil de categorización para facilitar y para aclarar todas las dudas, y nos hemos puesto a su disposición precisamente para que se incremente ese ritmo de solicitudes que en las últimas semanas estamos viendo que ha aumentado de forma notable. Estamos comprobando, como era previsible, que a medida que se acerca el plazo para categorizarse, aumenta el ritmo de solicitudes y, por tanto, pues tendremos que hacer todos un esfuerzo para poder resolverlas. Simplemente, perdonadme, vuestras dudas eran qué obligan, qué no obligan, qué tienen, qué tienen que tener. Leeros la sección segunda, artículo 10. Entonces, ahí es que es muy significativo. Lo leéis y os dais cuenta que es un decreto muy laxo. Por ejemplo, y ya acabamos, por ejemplo, admisión de pago a través de tarjeta de crédito o débito. Solo en los de una y dos tenedores no es obligatorio. En 5, 4, 3 sí. El 1 y 2 no. Entonces, o vas a un bar y pagas con tarjeta de crédito. Es decir, que es muy, que no se ha cogido un todo muy, 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 muy a lo bestia. Ha sido un poco, más que nada, pensando un poco lo que se está haciendo y lo que es la realidad de las cosas. Leeros el artículo 10, que ahí veréis un poco los equipamientos, servicios, instalaciones que tiene que tener por categorías. ¿Vale? Y comprobaréis un poco el espíritu que quisimos poner en este decreto. Pues nada más y muchas gracias.